Pues estamos aquí otra vez, aquí estamos con una nueva candidata. Como veis, seguimos aquí en el Museo del Artista Fallero, sitio emblemático para todos nosotros, para todos los valencianos y para todos los artistas, por supuesto. Y como veis, pues guapísima, a ver, es que no las eligen mal. Le preguntamos muchas cosas que le tenemos que decir. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sandra María Moya Sánchez. ¿De la Falla? Sí. Falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsa Alfaguir, la Nova de Riols. ¿Y del sector? Del sector Rascaña. Muy bien. Vamos a ver, ¿fue una noche mágica? Vamos, mágica, inolvidable, una noche que nunca olvidaré, ¿no? ¿Tenías algún presentimiento antes de salir de casa? No, no, no sabía qué podía pasar. Éramos todas muy válidas, así que estaba difícil, no se sabía. ¿Cuántos años tienes, me has dicho? 24 años. Muy bien. ¿Y te gustaría ser de la corte y ser fallera mayor de Valencia? Por supuesto, sería, vamos, cumplir un sueño. ¿Trabajas o estudias? Estoy trabajando. ¿Dónde? Soy educadora infantil. Muy bien. ¿En algún colegio? En una escuela infantil, sí. ¿Y qué es más difícil, estar con los niños o ser de la corte? Es que no veo dificultad en ninguno de los dos. No. No. ¿Dónde veraneas? Veraneo en Estivella. ¿Pueblo o playa? Pues entre semana estoy en playa y el fin de semana en pueblo, en montaña. Muy bien. ¿Soltera? Soltera. ¿Cuántos años llevas tú de fallera? Toda la vida, 24. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y los trajes que tienes? ¿Son del 18, del 19? ¿Cuántos tienes? Tengo cuatro. Tengo del 18 y del 19. ¿Pero con cuál os estás más cómoda? Los dos. Es que pienso que cada uno tiene que ir a un acto. Cada acto tiene su signo. ¿Tienes elegido ya el de la Fonteta? Sí. Sí. Cuéntanos, dinos un cantante. David Bisbal. Una canción. Ruido. Una calle que te gustaría pasear durante todos los días un montón de veces. Pues a mí es que me enamora entrar por la calle de los Caramelos, donde está, y encontrarte con la Plaza de la Virgen. Ves Santa Catalina, el Micalet, la Basil, ves todo. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde te encontraríamos? Por allí. Sí, por la Plaza de la Reina, sí. ¿Eres más de playa o eres más de monte? No sabría decirte, me gustan los dos sitios. La montaña me gusta mucho ir a desconectar. Sí, pero la playa también necesito estar en ella. ¿Te sientes preparada para ser fallera mayor de Valencia? Sí, sí, me siento. ¿Cómo te gustan las fallas? Hay fallas tradicionales, que tú bien sabes, están las experimentales. ¿Cuál es tu gusto de falla plantada? Mi gusto de falla como monumento para plantar, la tradicional. Sí. ¿Tienes algún artista fallero que en especial que te guste cómo trabaja? A mí, por ejemplo, me dejó enamorada el artista infantil del 2016 de mi falla, Salvador Ferris. Me dejó, vamos, me enamoré de la fallita, del monumento de mis niños. Bueno, pues ya para concluir, dime un helado que te guste. ¿Un helado? Sí. Fresa con nata. ¿Solo o con más condimentos? Solo. ¿Solo? Solo. Bueno, ahora ya para concluir, mirando a cámara, te voy a dejar el micro y les dices lo que tú quieras a tus amigos, tus compañeros de la comisión. Y convénceme al jurado para que el día de la Fonteta pues digan tu nombre también. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a toda mi comisión todo el año que me han estado acompañando y disfrutando conmigo, y ahora también que disfrutemos todos juntos de esta experiencia. Bueno, pues a mí lo único que me queda ya por decirte es mucha suerte y enhorabuena por haber llegado donde has llegado, y ojalá por la noche de la planta, la noche de la Fonteta suene la flauta, que digo yo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias y enhorabuena. Gracias.
y a todos ustedes. Dentro de unos momentos, dentro de un minutito y medio, continuamos aquí con las candidatas, con las últimas ya casi.